Knowledge puffs up, but love edifies. And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know. But if anyone loves God, this one is known by him. Sinasabi dito po ni Paul. Sinasabi po dito ni Paul about sacrificing to the idols. Sabi niya dito, we know that we all have knowledge about this thing. Sabi mamaya después. Knowledge puffs up, but love edifies. Bakit sinabi ito? Kasi human tayo. Hindi kung knowledge lang yung pursue natin na walang love, puffs yan. Na-remember mo lahat na na-learn natin sa lahat maraming years kami sa church. It's hard. But sabi dito na yung key is love. And it's talking also about knowledge, what we learn. I want to focus also on this thing that is important. Bakit po? Es que, perdón que no me explico bien la cara. Sanada. ¿Entendemos español? When you forget in English, you can speak it in Spanish. Vale, la cosa es que el conocimiento, si eso es lo único que queremos memorizar, al final va a desvanecer, como eso no se queda para siempre. Como ano po yung sinabi ni God na first commandment, all the commandments depends on this commandment. What is love your God. So ano po yung sinabi sa Bible, guard my commandments, guard God's commandment. Ano po yan? Knowledge then. Sí, pero tenemos que pensar no solo de memorizar, de saber cosas de la Biblia, sino entender. Casi cuando tú guardas algo, es porque para ti es valioso, para ti es importante. Si para ti no es importante y es valioso, bueno, lo recibes, pero no lo guardas. ¿Y qué pasa? Que vivimos en un mundo con un enemigo, que es un ladrón. Dice la Biblia que hay un ladrón que nos intenta robar. Todos los años, todas las semanas, todos los días, Dios nos está hablando. Cada semana hay un Sunday service. Pastor está siendo utilizado por Dios para plantar semillas en nuestro corazón. Amén. ¿Y qué hacemos? Si solo lo mantenemos como knowledge, it will push up. Pero si lo hacemos con love, esa semilla, pues, ostras, pues voy a aplicarlo. Y lo que se ha plantado, esa semilla, va a crecer. Cada vez se hace más grande. Amén. ¿Y qué pasa al final? Que da fruto. ¿No? ¿Qué es el problema de esto? El problema de todo esto es que nosotros no podemos dar fruto si lo intentamos por nosotros mismos. No podemos amar. No podemos amar el uno al otro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el source, no somos la fuente. El amor no viene. No es de Dios. Dios es el source. Amen. Entonces, dice la Biblia, el amor es un fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Amen. ¿Y para qué estamos aquí? El mandamiento de Dios es amarnos, ¿no? Pero no podemos amar. Entonces hay un problema. No. Si nosotros mismos no podemos amar, es un problema. Yo lo que intento deciros es que this
es el versículo que ha quedado en mi corazón y más natreshuko, ¿no? Es remain in Jesus and you will produce fruit. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si tú das fruto, glorificas a Dios. Amén. Yo quiero glorificar a Dios. ¿Quién aquí quiere glorificar a Dios? Es nuestro propósito, para eso hemos sido creados. Hay una cosa que decía la Biblia, que los fariseos, los maestros de la ley, sabían mucho de scriptures. ¿Hay algo malo en eso? No, no hay nada malo. Porque Dios nos dice que hagamos eso. Pero la bala de un mínimo, anótalo acá. Bueno, voy a terminar con una cosa que es para mí fundamental. Cuando Dios creó al ser humano, es que siempre me hago esta pregunta: ¿por qué dejó a Adán? Adán sabía que Dios le había dicho que haga. Menos ya knowledge. Sí, él lo sabía, pero no había amor. Entonces Dios no quiere en el cielo gente que solo sepa de él, sino gente que le ame a Dios. ¿Por qué? Si no, pauli culi, ¿no? Si entra en el cielo y no ama a Dios, otra vez sin, otra vez lahat, no va a ser otra vez Jesús todo el sacrifice. Por eso es delicado. Es delicado y un love God, and we cannot love God. So, remain in Jesus, casi como la canción, ¿no? It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus. Lo siento si me he alargado un poco, pero solo quiero que lo que vaya a predicar hoy, pastor, hoy, la semana que viene y la siguiente semana, lo guardemos, porque dice la Biblia que el que, dice Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Solo eso, paso a paso. Love edifies. Decisión por decisión. Gracias a todos por escucharme y lo siento por hacerlo en español. ¿Qué? Tengo que practicar más. Vale, ¿puedo hacer pray? Panino, Salamantosa, Aramaton, you're giving us another opportunity to love you. And please help us to love you. Teach us how to remain in Jesus. Yes, God, we have the Holy Spirit in us. But sometimes we don't live by the Spirit and we live by the flesh in this world. I think upon na lahat na buhay natin ay para sa iyo, na hindi para sa atin lang. Yes, kasi you will care for us. We don't have to worry and focus on earthly things. But we need to focus on earthly things, on heavenly things, on you, God. Yes. And we just want to say you sorry, Lord, for you have to repeat to us always some things that we already know, but we don't obey you. Help us, God, to obey you, to know your heart, God, because you give us the Bible because you love us. And help us to understand that it's not about religion. Yes. It's about you, God. Yes, okay. Thank you. Thank you, God, for all the people that you are using. We know that it's not easy, that it is a lot of sacrifice, but that sacrifice, it smells good. It smells good to you, God. That's
just like Jesus lived. And we are followers of Jesus. We ought to live like Jesus. Help us to have compassion on other people. When we talk about your word, salabastito sa church, sa mga kapamilya natin, sa mga friends natin, sa mga katrabaho natin po. Help us to not only say the word, but to love with your word. To share with love. And God, help us to be a testimony, a living testimony of your word, of you, God, of how Jesus changed us. We want to change for you, God, for you. Thank you for everything, God. In Jesus' name.